¿Se sacan del desacato? ¿Cómo están tomando ustedes esta suspensión? No, estamos en desacato, estamos respetando la decisión de los jueces, atendiendo jurídicamente el asunto, aportando información. Por ejemplo, en estos amparos, no hay amparos presentados por afectados en este tramo. Es como lo del aeropuerto, que no se amparaban los campesinos, se amparaban los adversarios nuestros. Hace raro, no haya amparos de los ejidatarios, de los propietarios, sino el amparo es de supuestos, porque no me consta, ambientalistas, que de repente surgen al día siguiente de que inauguramos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, sale la campaña de los artistas. Primero, no son los campesinos, se hicieron consultas. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, está a favor, quiere el Tren Maya. No hay daños al medio ambiente. Estamos nosotros, al contrario, estamos sembrando árboles como nunca en toda la ruta del Tren Maya. Sí, por eso quiero hablar con los artistas, para darles información. Hasta aquí ya había ferrocarril. No hay afectación. ¿Qué no es raro? Que en este tramo hay amparos por todo. ¿Qué es lo que hay por aquí? Pues son los intereses muy fuertes. ¿Los artistas están dispuestos a ir el lunes, presidente? Sí, los recibo el lunes. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después, que reciban toda la información, les voy a entregar un documento. Todo esto significa, cuando mucho, en los 100 kilómetros o 120 kilómetros, desde Tulum a Cancún, 300 hectáreas. Esto es Acahual, no es Monte Alto, no es selva. Esto, además, lo estamos reponiendo porque se están sembrando 400.000 hectáreas. Porque se están sembrando 1.000 millones de árboles en el programa Sembrando Vida y cumpliendo con toda la legalidad. Pero ya estamos acostumbrados a brincar obstáculos de esto. No lo digo de manera despectiva, pero sí son muy conservadores, muy hipócritas, porque se vuelven feministas, se vuelven ecologistas, se vuelven defensores de derechos humanos. O sea, se van transformando.